de movida. En lo personal, a mí lo que más me interesa es encontrar autores dentro de la Argentina que trabajen a partir de una tradición. Y en ese sentido, no solo creo que trabajan a partir de los autores, sino a partir, todos estos artistas que nombramos, ¿no? Tanto Joselo, lo que es Boston, Olek, Seba Ibarra, toda la movida del sello Mamboletá, Guaucho, Sender Ramírez, los Saltimbanquis. Creo que todos ellos trabajan a partir de la identidad, que me parece que es algo fundamental a la hora de hacer una producción artística contemporánea. Esto no significa que sean justamente tradicionalistas ni tampoco rupturistas, creo que al contrario, creo que se trata de una integración entre todo ese legado que tiene que ver con los autores, pero también con la realidad social, con el paisaje, con el clima, con todos estos artistas ponen en juego justamente ese legado y a la vez un montón de influencias que son contemporáneas, globales, que tienen que ver tal vez con un discurso más homogéneo a nivel global, digamos. Y sin embargo el hecho de que estén trabajando uniendo estas dos cuestiones, la cuestión más contemporánea, moderna, global, vanguardista, con todo ese legado cultural, hace que sea, bueno, una producción muy interesante y que para mí hoy realmente el noreste argentino, desde el punto de vista de la creatividad musical y cultural, creo que es más una de las regiones más interesantes, ¿no?